primera instancia lo que me gustaría saber que nos contaras es acerca de tus expectativas y cómo estás viendo ya este arranque de este seminario. Mirá, muy, muy contento, ¿no? La verdad que con nuestras expectativas, nosotros cuando arrancamos con este desafío, fuera de broma, lo más optimista hablan de 700, 800 personas, yo dije, si cerramos en 500 firmo, y bueno, y así llegamos 1.500, 1.500 inscritos, y seguramente sigue llegando gente, porque viste, muchas veces la comodidad está en el centro, que gente que va, escucha un panel, el público se renueva, decía alguien, ¿no? Pero la verdad que muy contentos y bueno, y esperemos que sea una punta de lanza demostrativo de que juntos podemos caminar, ¿no? ¿Y qué expectativas tenés no solo para el Congreso, sino para lo que va a ser este año? Bueno, un año difícil, un año bisagra, ¿no? Este año donde vos fijate que en los campos quedó mucha ternera para futura madre, vos fijate, eso lo demuestra, además te lo muestran las estadísticas, lo demuestran los hechos. Cuando vos vas a un remate de feria y la ternera vale lo mismo que el ternero, porque hay escasez, siempre la ternera vale menos, ¿no? Entonces, un buen aliciente que una vaquillona preñada vale más que una vaquillona para gorda. Eso siempre, te acordás que muchas veces siempre te valía, era al revés. Entonces, bueno, cuando una ternera queda para madre, un novillito que está quedando en vez de 300 kilos de faena, que está quedando en el campo para meter a un kilo más, eso automáticamente produce un embudo. Entonces, restringe la oferta. Pues es un año bisagra. El año que viene seguramente vamos a tener más carne. Perfecto. Antes de preguntarte de sanidad, te hago una cortita de cómo se siente el respaldo oficial. No, bien, bueno, yo le decía hoy que nos parece raro vivir en un país normal donde podemos juntarnos con un ministro sin ser oficialista y podemos cuestionarlo ese ministro sin que, ¿cómo es?, sin que nos traten de golpista. La verdad que en contacto permanente, reuniones formales, reuniones informales, demás, como es el instituto, el Estado está dentro del instituto, ¿no? Está con, siempre lo ha estado, está con un director, está con la auditoría, está con la sindicatura, así que se puede trabajar en conjunto. Lo que pasa, bueno, con el solo hecho de por ser productor agropecuario, no sos un bicho raro, es bueno. Y bueno, el periódico Motivar evidentemente tiene que hacer una pregunta sobre sanidad y la pregunta es la siguiente, lo escuché al ministro Burjaile, lo escuchamos hablando y haciendo mucho hincapié en el tema sanitario. ¿Cómo pensás que se va a dar la sanidad y cuál es la importancia que debería darle el productor? Fundamental, o sea, me parece como es hoy los planes sanitarios están al alcance de cualquier productor, ¿no es cierto? Porque bueno, los productores grandes tienen sus propios veterinarios, los productores chicos vamos y lo agarramos en la de la veterinaria del pueblo, pero un buen plan sanitario me parece, inclusive como hay que ser docencia y hay que trabajar muchísimo sobre eso, ¿no? Eso a nivel productor, para que y bueno, y después el control de la industria, el tema del coli, el tema de muchas cosas, como hay que trabajar, o sea, no hay que perder la lupa. El tema de Astosa, el logro que ha tenido Argentina, es brillante, ejemplo mundial. Ahora, hay que seguir con la lupa, que seguir vacunando todos los días, que cuida todo eso. Es decir, las barreras sanitarias tienen que ser barreras sanitarias en serio y no barreras para las barreras comerciales. O sea, es muchísimo. O sea, son temas que es. Vos fijate que hay experiencias. Un descuido sanitario puede causar serísimos daños a toda una cadena, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a vos, muy amable.